Good morning, dear students and parents. For today we have the activities for week 37, semana 37, from ficha mensual, proyecto 7. Okay, let's see what are the activities on the PDF file. I'm gonna switch my screen. Right, okay, we have on page number 17, sorry, on page number 16, the activity number 5, traveling. Okay, vamos a viajar un poco, ¿no? Well, number 1, make a list of 5 popular tourist places that you have heard of. Okay, una lista de 5 lugares populares o turísticos, como lo querramos decir, que hayas escuchado, ¿no? Okay, second, read the article below about the Amazon region of Ecuador. Ok, vamos a hablar un poquito de la región Amazonas. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen acerca de nuestro Amazonas, ¿no? En el Ecuador, un lugar muy turístico. Soy fanático del cuyabeno, incluso el ejemplo que les voy a mostrar es sobre eso. Ok, tenemos un reading. We have a reading section. Te invito a que lo practiques, te dejo posteado en la descripción de este video, el audio, para que lo practiques las veces que tú deseas. Many times as you can, practice at home, because you are able to improve your vocabulary, okay, and more things, in grammar skills, in listening skills, reading skills, okay. Then, we have a tips, okay, tip chart, use the expression below to express your ideas. Okay, aquí te dejo aquí como un ejemplo de cómo tienes que, o cómo puedes hacerlo. Yo lo tomé para la explicación. Le den, on page number 17, we have the last activity. After reading the article, el artículo sobre Amazon region of Ecuador, explain why you choose this place using the tip above. Okay, entonces usando esto de aquí, vamos a escribirlo, ¿no? Listo. Let's see how to do it. Okay. Now I switch my, I have already switched my screen and here. As every week, I already designed my Word document because this presentation, right? Don't forget to write your name. Okay, as a student, of course. Si quieres escribir mi nombre como tu profesor, ya puedes añadirle aquí abajo. Mi nombre, okay, y arriba tú te llamas John. Okay, ya depende de ti cómo quieres hacerlo. Es flexible. Listo. Te dejo la descripción de la actividad traveling, page 16 and 17. En ficha mensual, te dejo el link para que veas la ficha o la desees descargar. Just in case you want to download it, just do it. Te dejo también el track, el audio de la lectura, del reading, para que lo practiques, ¿ok? Te lo dejo aquí en la descripción del video. Activities. Ok, let's see how to do it. 1. Make a list of 5 popular tourist places that you have heard of, ¿ok? Listo, yo he escuchado. Mido los de Word, la mitad del mundo, de El Cajas en Cuenca, okay. Malecón 2000, Malecón 2000, o Cotopaxi Volcano. And finally, the Cuyabeno Wildlife Reserve, la reserva del Cuyabeno, ¿no? Vamos a utilizar esta, ya que vamos a hablar del Amazon Region. Ok, tú puedes utilizar algunas. Buscas, si buscas en internet o realmente lo has visitado o lo has escuchado, vamos a trabajarlo. Let's see how to. Entonces, tenemos aquí el audio, tenemos la lectura. Let's see. Okay, most people travel in order to visit and discover new places, new cultures and traditions. Many tourists prefer very well-known attractions like Disney World in the USA, the Torre Eiffel in France, and the Egyptian Pyramid. Okay, see? A pesar, sin embargo, there are some others that prefer to go to exotic places like the Amazon region in Ecuador or the ancient ruins of Machu Picchu in Peru. En las ruinas del Machu Picchu, ¿no? The Amazon region of Ecuador is an incredible place that hundreds of tourists choose to visit every year. Cierto, eso es verdad.
Muchos turistas nos visitan, visitan el Amazonas, quieren conocer sobre no solamente el Cuyabeno, sino también les gustaría conocer Vía Baños, ¿no? Vía Baños, las Tarabitas, el Pailón del Diablo y más, ¿no? Y de ahí ya se adentran más al Puyo, etcétera, más adentro. Bueno, let's see. They love to see the amazing vegetations of its rainforest, its wild animals, or the way some communities live. They want to learn from their customs, sus costumbres, see their houses, cómo viven sus casas, sus hogares, try their food, okay, las tongas, and go fishing, y también pescar. Now, indigenous people from the Amazon have a different way of dressing, ¿sí? Como verás, las tribus visten de unas maneras diferentes, ¿no? Muy tradicional de ellos, y todavía lo mantienen, son costumbres. Bueno, el resto lo vas a seguir leyendo y lo practicas en el audio, ¿listo? Ok, basado en esa lectura, de activity number 3, it's about after reading the article, imagine do you decide to visit the Amazon region of Ecuador. In your notebook, explain why you chose this place using the tip above. Ok, aquí tenemos el tip. Aquí tenemos el tip. Ya, entonces vamos a seguir un poquito este formato. Dice, como yo escogí Cuyabeno Wildlife Reserve, the place that I'm speaking about is Cuyabeno Wildlife Reserve. ¿Qué dice? Luego, it is located, la ubicación. It is located in the Andean foothills of Orellana Province of the Amazon region of Ecuador. Ok, estaba ubicado, se lo localiza, etcétera, ¿no? There are some 500 species of bird and 15 species of monkeys, ok, as well as tapirs, caimans, butterflies, and anacondas. Awesome, wow. The natural reserve called Cuyabeno has ocho ecosistemas, which include watersheds, and we can see the Lago Agrio River too. Okay, it's typical for hiking and so on. Okay, te dejo aquí punto suspensivo porque aquí tú ya le puedes aumentar. Ya es tu idea, tu trabajo, your task, your homework, to adapt what you heard of. Okay. Before about any tourist places from the Amazon region. Puedes preguntar a tu familia, puedes preguntar a tus abuelos, o si los has visitado, sería increíble, ¿ok? Bien, te dejo el audio, te dejo el link de la ficha para que lo trabajes y te dejo este video para que lo puedas desarrollar, ¿ok? Hope this is going to be useful for you. Thank you very much for your attention. See you next Friday with more activities. En any question o algo que me quieras preguntar, please let me know, okay? Send me a WhatsApp message on private or any question by email. Thank you so much. Don't forget to keep your digital portfolio because coming soon, teachers are going to be checked, all of them, okay? Thank you so much. See you. Bye bye.